O director argentino Pablo Trapero recibiu nesta edición a calpurnia de honra internacional do OUF. Recibir homenajes a veces hace pensar que, bueno, uno ya está grande o que llega el momento de dejar de filmar o de pensar otras cosas, pero en mi caso al revés, como ha pasado con los reconocimientos que han tenido las películas a lo largo de los años, todos son incentivos para seguir haciendo. Trapero, que hoxe traballa nunha serie para Apple TV, fala da esperanza como a unha ferramenta, un incombustible esencial no traballo dos cineastas. Está seguro de que os novos formatos non acabarán coa gran pantalla, pero que o cinema sí debe adaptarse a ese novo xeito de comunicarse das novas xeracións. Es absurdo pedirle a unha generación de chicos de la edad de mi hija o de 15 años que solo vean cine en una pantalla gigante, porque no es como se han criado, no es como han visto el cine, ni es como se comunican con el mundo. Entonces, siento que el cine va a entender cómo las nuevas generaciones quieren ver sus historias, y como pasa con la música, que uno puede ir a un mega show gigante o puede escuchar un concierto de Bach en unos pequeños auriculares, con el cine pienso que va a ser igual. La pantalla grande nunca va a desaparecer, como no ha desaparecido el teatro, como no ha desaparecido la música en vivo, pero es natural que los cambios de la tecnología y de las maneras de relacionarse con nuestras historias y de emocionarnos, porque claro, para mí es un poco difícil emocionarme viendo algo en un teléfono de este tamaño, pero para los chicos de 15 es normal. Y subestimar esa experiencia emocional que tiene una persona de otra generación porque no ve el cine en una pantalla descomunal, para mí, a mí me parece un error.